El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó un video en sus redes sociales donde Joe Biden hace énfasis en que los intereses de Estados Unidos están sobre la democracia de cualquier país y dijo que ante esas declaraciones, a ustedes no les interesa la democracia, sino sus propios intereses nacionales. El jefe de Estado salvadoreño se refirió a los señalamientos de Juan González, asesor de Biden, quien señaló que El Salvador se puede convertir en otra Venezuela. Sin embargo, Biden detalló a través de un video que la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue construir una nación. Ante esto, el presidente Bukele recordó estas palabras y enfatizó: "Lo dijo tu jefe en televisión en vivo, luego de que gastaran $1 trillón y 20 años de destrucción y muerte en Afganistán. Por favor, mantengan alejada su democracia de nuestro país", escribió el presidente Nayib Bukele. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. Que van a lanzar esas respuestas. Aquí lo que yo dejo claro es, obviamente nosotros tenemos varios elementos, visas, sanciones, y hay otras herramientas que nosotros tenemos, pero aquí lo que tenemos que resaltar, porque El Salvador es un país con el cual los Estados Unidos tiene una gran afinidad, hay muchos el salvadoreños aquí, y es que lo que nosotros estamos viendo cuando las instituciones son quebrantadas, eso es algo que ya hemos visto en lugares como Venezuela. Entonces, tenemos que asegurar de que cualquier iniciativa, sea aquí en los Estados Unidos, en México, en El Salvador, sea dentro de un marco institucional que respete los valores democráticos que forman la característica y el consenso que tenemos en este hemisferio. O sea que esas señales son bastante preocupantes. Cuento que como parte de la estrategia de atención a la pandemia por COVID-19, las autoridades de salud registran un ritmo ágil y sostenido en cuanto a la inmunización, que a la fecha ya alcanza un total de 8.313.116 dosis aplicadas. De ese total, 4.270.922 corresponden a primeras dosis, mientras que 3.684.848 son segundas dosis y 354.539 son terceras dosis, todos del segmento de ciudadanos salvadoreños. Por otra parte, tras el anuncio del presidente Bukele para la administración del fármaco a extranjeros, a la fecha ya se contabilizan 2.807, de los cuales 2.760 son primeras dosis, 25 segundas dosis y 22 terceras dosis. Y más pacientes continúan saliendo de alta del Hospital El Salvador. Esta vez, 18 salvadoreños, 9 hombres y 9 mujeres en el rango de edad de 39 a 75 años retornan a casa para reunirse con sus familiares. Luego de haber luchado por varios días contra el COVID-19, la atención especializada del personal médico, sin duda, fue clave para su recuperación. Bendito Dios, Dios los bendiga. Federico fue recibido por su esposa, quien lo esperaba con una rosa como muestra del amor y de la alegría de verlo nuevamente, luego de 21 largos días ingresado en el Hospital El Salvador. Gracias a Dios me trajeron aquí porque excelente, gracias señor presidente, hizo lo mejor por nosotros, si no nos hubiéramos muerto, se lo digo, gracias. Yo creo que el compromiso y la responsabilidad es de uno. Vea, porque yo no me voy a ir a meter a una aglomeración de personas sabiendo que puedo contagiarme. Y sin embargo, hay mucha gente irresponsable. En esta ocasión, fueron 18 pacientes a quienes se les brindó el alta médica, luego de ganarle la batalla a la enfermedad. Aseguran que estar inmunizados les ha salvado la vida. Fueron vitales, ya que si no hubiese tenido las dos vacunas, la enfermedad hubiera atacado más y hubiera sido peor. Doña Sonia, entre lágrimas, envió un mensaje muy importante para toda la población que no quiere acatar las medidas de bioseguridad. Difícil, pero gracias a Dios que aquí estamos con vida. Pues decirles que se cuiden mucho, ¿verdad? Porque es difícil estar aquí adentro.
desde el día 1 hasta brindarles el alta médica a los pacientes. El personal del Hospital El Salvador está siempre listo para brindar todas las atenciones especializadas a los salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. El aumento de contagios de COVID-19 en la región centroamericana sigue encendiendo las alarmas y la transmisibilidad del virus. Las jornadas lentas de vacunación y la crisis sanitaria son algunos de los factores que permiten el avance de la pandemia. Guatemala, según la última actualización, registra un acumulado de cerca de 600,000 contagios, mientras que en Costa Rica a la fecha suma más de 550,000 casos confirmados. El panorama en cuanto a las cifras de contagios en Guatemala sigue a la alza. Según la última actualización de la cartera de salud de ese país, se registraron 9,408 casos activos y 14,615 víctimas mortales, haciendo que la tasa de mortalidad suba 83.3% por cada 100,000 habitantes. Hasta la fecha, las autoridades estiman que cerca de 593,459 casos son acumulados y se registran 49 decesos en las últimas 24 horas. Costa Rica registra, según la última actualización, 1,366 nuevos casos, una cifra elevada de contagios que se ha mantenido durante los últimos días. Además, se reportan 555,970 casos confirmados desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas, 19 personas han perdido la batalla contra el virus, haciendo un total de 6,946 decesos desde que comenzó la pandemia. En la última jornada, las autoridades sanitarias de Honduras registraron 310 nuevos casos, con un total de 374,148 confirmados. En cuanto a los fallecidos identificados en el último día, fueron 10, que se agregan a las 10,192 víctimas mortales desde que la pandemia llegó al vecino país.